Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Carlos Villalba, subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, nos comenta sobre las tareas que vienen realizando en materia de limpieza de sumideros y nos brinda detalles de la próxima poda. Bueno, estamos trabajando con el tema de los pluviales, todo lo que es sumidero, boca tormenta, cámara de inspección y precámara en las calles de la localidad. Se ha tomado el compromiso de hacer esta tarea a cargo de Servicios Públicos, con el capataz Jorge Monte y sus agentes. Se está trabajando en toda la ciudad, o sea, que son calles largas que decimos nosotros, como ejemplo, tengo un ejemplo, Madero, Belgrano, Ramón Mejía, desde Ruta 2, Autovía 2, que sería la calle La Fortinera, hasta San Lorenzo, y de Ramón Mejía hasta el barrio Unión, que sería Subiaurre, la calle que va paralela a la Autovía 2. Bueno, lo que se ha visto que se ha sacado mucha botella, mucho plástico y bueno, y sobre todo las cosas tierra, ¿no? Y residuos de lo común de los sumideros. Esta es una obra que venía planificada, se empezó a trabajar más o menos hace unos 20 días, ya estamos terminando prácticamente el barrio Unión. Y luego pasaremos a lo que es la parte de San Lorenzo y todo por lo que es Boulevard de San Martín hasta Ramón Mejía. Haciendo este trabajo, luego lo que se permite es un mejor mantenimiento, o sea, más periódico y bueno, y saneándolo, sí, obviamente que el agua va a salir un poquito más rápido. Estamos terminando los trabajos de extracción de la época, de algunas plantas problemáticas que están rompiendo infraestructura de los vecinos. El corte de raíz que venían los reclamos periódicamente, bueno, se está terminando con todo lo que sería el corte de raíz para empezar en esta semana y al principio de este mes de mayo la poda. La poda que consiste en qué consiste la poda, ¿no? Tengo muchos conceptos, muchos erróneos, de que podar un árbol es cortarlo, ¿no? Y dejarlo bajito, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Dejarlo con lo que es el tronco. No, la poda es simplemente dar un lineamiento y un cuidado al arbolado público. El árbol, como todos sabemos, es un gran receptor de anhídrido carbónico y lo convierte en oxígeno, así que por lo general las especies se conservan. Hay una reglamentación provincial donde debemos cuidar nuestro arbolado, donde solamente se pueden extraer los árboles que están muy añejos, enfermos o secos por la mano del hombre. El resto, una vez que el frentista implantó un árbol, ya pasa a ser pertenencia de todos los vecinos, o sea, pasa a ser el cuidado del municipio. Lo que se ha hecho por lo general con la poda, hacer un trabajo planificado por cuadrícula de barriales, y bueno, estamos recibiendo una nueva máquina para sanear todo el tema de lo que es la hoja y las ramas finas y lo que es rama gruesa o tronco, como vulgarmente se lo considera, es para toda la parte social de los que requieren leña para calefacción. Vamos a hacer una poda relativamente a media altura, a bajar algunos árboles que están altos y bueno, la poda desde el cordón, a la línea del cordón, como que se dice, el despeje de las ramas desde abajo a 2 metros, 2 metros y pico, y de la parte de la pared. We'll be right back.
El día martes se realizó una charla informativa sobre el monotributo social en el Honorable Consejo Deliberante. La referente territorial Cristina Silvapova nos aporta detalles de esta herramienta para regularizar el trabajo informal. Hemos trabajado con los vecinos de Maipú, recién estamos acá desde las 10 de la mañana inscribiendo personas al monotributo social. Bueno, el monotributo social es una categoría tributaria que apunta a los trabajadores informales para que puedan estar en regla, estar en blanco, emitir facturas C por su actividad, tener su obra social y su jubilación. El monotributo social es exactamente igual que el monotributo general, pero está subsidiado por el Estado Nacional, precisamente para que llegue a aquellos sectores en situación de vulnerabilidad social y económica que no pueden estar en blanco porque no pueden afrontar el costo del monotributo general. Entonces el Estado subsidia este monotributo y la persona paga en este momento 161,50, pero a partir del 1 de junio se incrementa este monto a 209,50. En realidad nos manejamos a través de una encuesta personal, entrevistamos a la persona. Su situación social es muy importante, su situación de vulnerabilidad, y después hay requisitos muy cuantitativos, digamos, cruces que se realizan a nivel informático en el ministerio, que tiene que ver con que puede tener hasta una propiedad inmueble como vivienda propia, pero no más, hasta un vehículo, ya sea auto o motocicleta, pero no más, el vehículo no puede ser último modelo. Otro tema, no puede estar en relación de dependencia, porque en realidad apunta a sectores que están en la economía informal, ¿no es cierto? Que trabajan por cuenta propia en actividades de bajos ingresos. La idea es que acordamos ya venir periódicamente, ¿no es cierto? Creo que la próxima será a principios de junio, un mes y monedita y unos días. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conoce más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. Las coordinadoras de los Centros de Atención Primaria de la Salud nos cuentan cómo va la campaña de vacunación antigripal en todo el partido de Maipú. En el año 1957 hubo un brote importante de polio con muchísimas secuelas que todavía se ven en algunas personas. La importancia que tiene es un trabajo entre todos. El propósito de la Organización Mundial de la Salud es que si esto lo hacemos como corresponde, para el 2018 no tendríamos virus de polio circulante. O sea, la importancia que tiene que se erradique así como se erradicaron otras enfermedades como la viruela, como otro tipo. O sea, que todos acá estamos inmersos en que esto se pueda lograr. Concientizarse que la única manera de erradicar el virus
es el trabajo en conjunto, los padres acercándose, las madres con las libretas sanitarias, vacunar, revisar libretas, es el momento de estar muy alerta porque se saca uno de los virus, de pasar a trivalente pasa a ser a bivalente. Entonces es importante de que los chicos estén todos vacunados, porque se está retirando uno de los virus. Esto se va a retirar el 29, están los carteles, el 29 de abril se va a retirar de todos los vacunatorios, la trivalente y va a quedar la bivalente. Es un trabajo conjunto, se va a hacer mundialmente, se informa a todos los vacunatorios, a todas las personas que vacunan, de qué manera se va a descartar la vacuna, de una manera especial, para el descarte en residuos patogénicos, teniendo mucho cuidado. La forma de administración de las vacunas van a ser de la siguiente. El calendario es prácticamente el mismo, dos meses, 4 meses, 6 meses, 15 meses, ingreso escolar. El calendario continúa igual, lo único que modifica en este aspecto es las dos primeras vacunas, que de ser 2 gotitas que se le daban, van a pasar a ser intramuscular, músculo deltoide del brazo o en el muslo, en el muslito, en la pierna, o sea, en la cara externo anterolateral del muslo. Esas son las modificaciones que van a tener, que los papás cuando se acerquen ya a los 2 meses a vacunar por primera vez el bebé que recibe la Sabin, va a ser 2 y 4 meses intramuscular. Eso es lo que modifica. Después tenemos que seguir el esquema con las gotitas. Bueno, el tema de antigripal hemos recibido también en el día de ayer vacunas de la gripe, por favor que se acerque, que tenemos de niños y de adultos y hay suficientemente cantidad como para vacunar la población. Otra de las cosas, estamos con un gran éxito en la vacunación antigripal, estamos con más de 1.800 personas vacunadas. Bueno, después los guarismos o los porcentajes ya lo irá a pasar el director de atención primaria, el doctor Nogueira, los resultados finales, pero es que estamos a esta altura del año con una muy buena campaña de vacunación antigripal, ya sea en niños y en adultos. Y bueno, eso también es otra cosa que nos satisface. Decimos a la población que se acerquen. Por más que digan, tengo mi niño vacunado, ya fui, tengo todas las vacunas, no cuesta nada acercarse a los centros de atención, alcanzar la libreta sanitaria para ver qué cantidad de vacunas de polio tienen puesta, de Sabin. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.